el vídeo anterior hablamos de Cristo en los santos. Hoy vamos a hablar de Cristo en el pecador. Dice el Evangelio de Lucas, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, refiriéndose a Jesucristo. Es decir, Jesucristo se hace cercano con su amistad. Nos ofrece su amistad. Vosotros sois mis amigos. Nos ofrece a través del sacerdocio, pues nos ofrece pues su gracia, los sacramentos. A través de los santos nos ofrece pues la vida más perfecta. Y a través de los pecadores nos ofrece la misericordia. El Señor quiere darnos ejemplo de misericordia. Por eso las parábolas que hacen referencia al perdón son muy bonitas y muy aleccionadoras y muy, diríamos, confortantes. Por ejemplo, la parábola del buen pastor, como el pastor va en busca de la oveja perdida. Es decir, lo que le importa es que no se pierda nada. Y si se ha perdido una, deja las otras 99 en un sitio seguro y se va en busca de la oveja perdida. La oveja perdida es el pecador. También recordamos la parábola del hijo pródigo, el hijo que se marcha, el hijo que se va a lugares lejanos y se gasta la herencia, se gasta la gracia de Dios, se convierte en un pecador. Pero el padre siempre espera. ¿Le espera para qué? Pues para perdonarle, para reincorporarlo a su familia. Y cuando llega, pues le da un abrazo y hace fiesta. Y le pone un vestido nuevo y unas sandalias nuevas y mata el becerro cebado. ¿Por qué? Porque ha recuperado a su hijo que se había perdido, al pecador que ha vuelto y ha pedido perdón. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no le deja hablar. Jesucristo quiere verse representado en ese padre que está esperando la vuelta nuestra. Bien, pues todo esto no es tan fácil para reconocer a Dios en el pecador. Parece que más bien lo reconocemos en el santo, en el bueno, en el que cumple, en el que nunca se va, en el que nunca se pierde. Pero sin embargo, el Señor va por otro camino. Naturalmente que está presente en la persona buena, está presente en la persona que reza, en la persona que frecuenta los sacramentos, pero quiere estar presente, quiere ir a la búsqueda de aquel que está lejos, aquel que se considera, y llamamos con el nombre genérico de pecador. Incluso sus discípulos no terminan de comprender esta actitud de Jesús. Y algunos fariseos hipócritas que se consideraban buenos, buenísimos, y que miraban de reojo o encima del hombro a los que no eran como ellos, le acusan, este hombre come con pecadores, se junta con gente mala, y por eso les cuesta trabajo comprender que él pudiera ser el Mesías, porque pensaba en un Dios pues totalmente envuelto en una nube de cielo y además pues sin mancha de ninguna clase, y que iba buscando pues a los mejores, y no comprendieron que el Mesías vino a redimir a todos, especialmente a los que estaban más lejos, a los peores, podemos decir. Una de las características sobresalientes fue el amor y el perdón. Amor y perdón que siempre van juntos. No hay amor si no hay perdón. Y el Señor, pues, esto lo vive y lo enseña. Ya hemos visto la parábola del buen pastor, hemos también citado la parábola del hijo pródigo, pero vemos también como a personas concretas, que no son parábolas, son reales, por ejemplo, a Mateo. Mateo, el cobrador de impuestos, considerado como un hombre pecador por los fariseos, lo llama, ven conmigo, sígueme, Mateo. Y Mateo lo deja todo y le sigue. O vemos, por ejemplo, a Zaqueo. Zaqueo era considerado como una mala persona porque cobraba impuestos, porque era muy rico, porque etcétera, etcétera. Y estaba como excluido oficialmente del reino de Dios. Y Jesucristo entra, va a su pueblo. Zaqueo quiere verlo.
y no lo puede ver porque hay mucha gente y él era pequeño de estatura, y entonces se sube a un árbol. Y Jesucristo valoró especialmente aquel interés de aquel hombre que estaba excluido y le dice: Zaqueo, baja que hoy me voy a hospedar en tu casa. Quiere comer con él. Aquello era un escándalo para los fariseos. ¿Cómo este hombre, este Mesías, o este que se dice Mesías, va a comer, él mismo se invita a comer en casa de un pecador? No puede ser el Mesías. Pero sin embargo, Jesucristo entra. Y Zaqueo dice: hoy ha entrado la salvación en esta casa. Jesucristo lo dice: hoy ha entrado la salvación en esta casa. Y Zaqueo dice: yo hoy, a partir de ahora, le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno pues le he robado, le he extorsionado, le doy el doble. Y Jesucristo, al ver ese arrepentimiento de ese pecador, es cuando dice esa frase que hemos dicho antes: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Porque este hombre pecador se ha arrepentido y ha reconocido su pecado, cosa que no reconocían los fariseos, porque se consideraban los perfectos, la gente dueña del cielo, y no necesitaban perdón de ninguna clase. Bien, pues la samaritana. En este domingo hemos leído la parábola de, no la parábola, sino el acontecimiento del Señor que se encuentra con la samaritana. Una mujer que estaba en pecado, pero que acude y entabla un diálogo con Jesús. Y vemos como aquella mujer reconoció su falta, reconoció su pecado, y el Señor le ofreció el agua viva. Y aquella mujer, cuando yo decía agua viva, un agua especial, dijo: dame siempre de ese agua, que no tenga que venir de nuevo a sacar este agua. Pero el Señor le hablaba del agua de la gracia. Y la gracia llega cuando vaciamos el alma de aquello que le estorba, los pecados, y nos arrepentimos. Bien, Jesucristo, por tanto, ama al pecador. Y no solamente le perdona y le ama, sino que vive con ellos, convive con ellos. Cuando elige apóstoles, lo elige no entre personas destacadas de los fariseos y personas perfectas. Lo elige del pueblo, gente trabajadora, gente imperfecta, gente que tenía pues sus fallas, sus pecados. San Pedro en una ocasión dice: aparte de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Se le conoce pecador y se considera indigno de seguir a Jesús. Y no digamos nada de Judas. Cristo lo elige como apóstol y va a ser el pecador más trágico y más dramático. ¿Por qué? Porque condena a su amigo, condena al que lo ha elegido. Pero el Señor lo ve con tristeza, marcharse lo ve con tristeza porque no ha buscado el perdón. Bien, Cristo es también la luz. Cuando pecamos, nuestra luz se debilita o se apaga, la luz del alma, la luz de la gracia. Pero el Señor es como cuando se apaga una vela, se apaga un farol y lo encendemos de nuevo, y de nuevo empieza a iluminar. Pues bien, el Señor, cuando se apaga nuestra luz interior, la luz de la gracia, la luz de la fe, nos acercamos a Él y Él la vuelve a encender con un nuevo entusiasmo, con el aceite de la gracia de Dios. Es decir, que Jesucristo vino a encender luces, vino a iluminar el mundo. Por eso dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no anda en tinieblas. Entonces Jesús viene a buscar a los pecadores que tienen la luz debilitada o la luz apagada. ¿Para qué? Pues para encenderla de nuevo, para que volvamos a iluminar. Y esto es nos demuestra el amor de Dios por los pecadores, que no es un amor, diríamos, oficial, no es un amor táctico para ganarse adeptos, es un amor de corazón, de corazón. Jesucristo en el pasaje de la Samaritana dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, de corazón. Cristo no vino a hacer teatro. Vino pues a demostrarnos el amor que Dios nos tiene.
Bien, pero sin embargo, nosotros parece que no terminamos de corresponder a ese Dios perdonador. Allí los fariseos lo crucificaron. Y el Señor, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen. Y esto a algunos les escandalizó. ¿Cómo perdona a este hombre? Y además, desde la cruz, a lo que están crucificándole. Pero el que llamamos ladrón de la derecha dijo: Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy te digo que hoy estarás conmigo. Apiádate de mí, que soy un pobre pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, en el libro de las Lamentaciones se dice: Que tengan piedad de mí, mis amigos. Que tengan piedad de mí, mis amigos. ¿Cuántas veces echamos de menos a la piedad de los amigos, a la comprensión de los amigos? Y parece que a veces en lugar de amigos encontramos competidores, encontramos enemigos, encontramos gente celosa, gente envidiosa, gente que nos le gustaría eliminarnos para que no le hiciéramos sombra. Esto es pecado, es el gran pecado. Y el Señor viene precisamente buscando a ese pecador, a esa persona que de algún modo está estorbando el plan de Dios y está intentando eliminar al otro que quiere ser fiel. Bien, pues hay que venir, dice el Señor: Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Todos somos pecadores, todos somos deudores. El Señor dice: Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Y en el Padre nuestro decimos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, estamos diciendo al Señor que nos perdone en la medida en que nosotros perdonamos. Si queremos vivir en paz, si queremos vivir en cristiano, tenemos que perdonarnos unos a otros. Porque si no sería una lucha constante. Y eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de la paz, del amor, de la verdad, del perdón. Es el reino de las personas que, aunque sean pecadoras, quieren ser buenas, quieren hacer el bien. Bien, y dice el Señor: He rezado al Padre por vosotros, refiriéndose a los apóstoles. He rezado al Padre por vosotros. Y es una alegría saber que el Señor reza al Padre desde el Sagrario, desde la Eucaristía, por nosotros, los pecadores. El que no se sienta pecador no puede ir al encuentro de Dios. ¿Por qué? Porque no va con esa actitud necesaria para decir: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, y la única posibilidad del pecador es ir a Cristo. No hay que tirar la esperanza, no hay que derrochar pues el amor, hay que ir a Dios, que es el que nos vino a salvar y hoy nos salva cada día. Cada día que se celebra la Eucaristía, el Señor se ofrece por los pecadores. Por eso, al principio de la misa decimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. O yo confieso ante Dios todo, porque he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, pues y también esto nos lleva a imitar a Jesús, que fue buscando pecadores, y nosotros tenemos que buscar pecadores. Es muy cómodo estar con gente que piensa como tú, y no hay lucha, y todo eso es fácil. Pero ir al encuentro de aquel que no piensa como yo, de aquel que está incluso en contra de Dios, en contra de tus ideales, eso es más incómodo, eso te hace sufrir más, pero es lo auténtico. Lo auténtico es ir en busca de aquel que me necesita. Los pecadores que somos todos nos necesitamos. Por eso el Señor habla de fraternidad, de caridad. La Iglesia es la familia de los pecadores. Todos somos pecadores. La Iglesia humanamente es pecadora y necesita todos los días el perdón de Dios. Bueno, pues la liturgia intenta acercarnos al Padre, acercarnos a Dios perdonador. Y por eso tenemos que mirar al crucifijo y ver cómo el Señor murió por nuestros pecados. Y ver cómo desde la cruz hoy te dice:
Padre, perdónalo. Perdónalo porque no sabe qué se hace. Perdónalo porque es mi amigo, porque yo le amo, porque yo le quiero. Bueno, pues entonces, para terminar, nosotros tenemos que vivir la religión con autenticidad. Y la religión con autenticidad no es estar bien con los que me agradan, sino es ir en busca de aquellos que me necesitan. El pecador, que somos todos pecadores, nos necesita, nos necesitamos. Y tenemos, cuando damos la paz en la misa, que nos demos cuenta que estamos intentando llevar la paz a aquella alma o a aquellas almas que a lo mejor no la tienen porque no han comprendido el valor del perdón, porque no han comprendido lo que significa ser, vivir en gracia de Dios. Y le pedimos al Señor en este tiempo de Cuaresma que nos perdone, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores, a los que nos deben algo. Perdóname, Señor, perdóname, como el canto que decimos, perdona a tu pueblo, Señor, perdónale. Perdona a tu pueblo, perdóname a mí, que soy un pecador, y ayúdame a vivir en paz contigo y en paz con los demás. Hasta otro día.